Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Glocal TV, tercera temporada. El día de hoy estamos muy contentos. Nos encontramos transmitiendo desde las oficinas de Broazán Arquitectos, desde Parque Toreo en la Ciudad de México. Unas oficinas de vanguardia, deberían de conocerlas, están increíbles. Y tenemos preparada una conferencia ma magistral con el arquitecto Gerardo Brazán. También nos acompañan sus socios, Pablo Morales y Alejandro de la Rocha, con quienes iniciaremos una plática de introducción de antecedentes, quienes nos van a compartir mucho de las experiencias y anécdotas sobre cómo inició este despacho de arquitectura hasta convertirse en una empresa de arquitectura. Así que nos acompaña también nuestra directora general y editora en jefe, Greta Arcila, quien estará moderando un poquito esta conferencia. Y les agradezco que se conecten, que nos compartan sus inquietudes, que nos compartan también preguntas y que nos sigan a través de toda esta plática que promete estar muy interesante. De parte del equipo de Glocal Design, sean cordialmente bienvenidos y arranquemos pues con esta gran charla. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Estamos viendo, nos estamos poniendo de acuerdo, es parte de las cosas en vivo. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que está conectando. Avísenle a los demás para que se conecten. La verdad, estamos muy contentos. Ahorita estamos transmitiendo desde las oficinas de Brazán Arquitectos, y nos están recibiendo acá Gerardo Brazán, Mauricio. Perdón. Alejandro Rocha y Pablo Morales, quiero estar oficiando este rato, discúlpenme, porque vamos llegando un poco aquí. Y bueno, ¿de qué se trata hoy? Estamos celebrando 20 años de trabajo de los arquitectos y estamos aquí con parte de los socios porque son parte integral de que esto sea no solo una oficina de arquitectura, sino que también sea una empresa, porque finalmente, que también hablaba con ellos, trascender a un taller de arquitectura a volverse una empresa es todo un tema y que creo que es algo bien importante de lo que queremos compartir el día de hoy. Nos puede, vamos a un poco más para atrás para ver acá. Entonces, a mí principalmente lo que me gustaría comenzar, ¿cuándo celebras estos 20 años y qué es lo que celebramos estos 20 años de los Primero, gracias a todos los que están conectados y a los que se van a conectar también. Gracias, Greta, a todo tu equipo, que siempre son muy amables y nos queremos mucho desde que iniciamos, han estado muy pegados a nosotros y eso siempre nos ha llenado de entusiasmo. Y bueno, pues así como introducción, gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros, que es de los talentos jóvenes de la oficina, el director de operaciones, Alejandro, que es un estandarte en la oficina, no podríamos entenderlo bastante sin Alejandro, ¿no? Que ha estado muchos años con nosotros. Y bueno, pues cumplimos 20 años justo en la pandemia. Okay, Nos entonces tocó, no nos les tocó, tocó momento de una no, celebración no como nos tal. tocó celebrar. Entonces fue muy apresurado todo, pues se nos puso la pandemia y yo siempre tenía la impresión que cuando llegáramos a 20 años hiciéramos algo importante. Entonces este año pues hemos tratado de alguna manera de recordarle a la gente, que tampoco es que podamos hacer un evento todavía, lo sabemos y nos hemos cuidado mucho. Entonces pues cumplimos los 20 años de haber creído en esto, que lo que hacemos ahorita, con ahorita somos ciento y cacho de arquitectos, más toda la gente de obra, es inculcarles que en donde estamos hoy, pues no nació de un día para otro, y es lo que me gustaría platicarle a toda la gente y poder compartir, pues estos 20 años de trayectoria y experiencia para que las nuevas generaciones y los colegas que son de mi generación o la de ellos dos, pues tengan también un punto de partida, porque así es la manera en que podemos ir mejorando la calidad arquitectónica del país, aprendiendo de los errores de otros, y nosotros, mira, que hemos cometido muchos. Bueno, es parte de siempre le digo a mi equipo, es prueba y error, o sea, Exactamente. y aprender del error, que no quedarnos en ese bache. Así es. Entonces, si nos puedes hablar de justo cómo fue ese primer año, cómo esos primeros 5 años de llegar. Yo me acuerdo Sí. perfecto que me comentabas que tu gran proyecto fue porque fuiste a arreglar un baño o una humedad, algo. Así empezó todo. Empezamos, yo terminé la carrera y tenía algunas colaboraciones con Fernando Romero, que hemos tenido relación de muchos años, y empecé trabajando haciéndole imágenes en tercera dimensión, ¿no? Que en aquel entonces los renders, pues, no se usaban mucho en México, ¿no? Realmente tiene muchos años eso.
y empezamos con él haciendo eso, pero al mismo tiempo con la oficina, ¿no? Y empezó la oficina, pues era yo solo, y muy pronto, a los 3 meses, ya que teníamos un proyecto en la mano, hablé con Jorge Hernández, que es alguien que admiramos mucho, tiene su oficina, ella es una arquitectura que yo realmente admiro, y su forma de ser todo. Y con Jorge empezamos, pues muy pronto, él trabajaba en ese entonces con Pancho Serrano, porque trabajaba con Francisco Serrano. Sí, creo que sí, porque trabajaba con Francisco Serrano. Yo lo conocía de antes, platiqué con él, le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? ¿Estudiamos juntos? No, él es más joven que yo, sí. Y yo ya andaba con este proyecto, ya tratando de arrancar unas oficinas, y le hablé a Jorge, platiqué con él, yo ya estaba avanzando, le dije, Jorge, pues vete, estaría muy padre, no, pues que empecemos juntos este sueño, ¿no? Entonces empecé con él, empezamos poquito a poquito a sumar gente, pues con muchas ganas, la verdad es que en ese entonces, como muchos, lo único que tienes son ganas, ¿no? Sí. Yo no soy de familia de arquitectos, mucho menos, pues tenía muchas ganas, nada más, tenía ganas y empeño en que pudiéramos salir adelante. ¿Ya tenías un plan económico? Porque justo si vamos a hablar de la empresa, en ese momento no tenías ninguna estrategia, ¿no? No, nada, no había nada, nada más tenías ganas de trabajar, yo tenía mi computadora de la universidad, ¿no? Nada, ni tenía un préstamo al banco, nada, ¿no? Pues siempre, pues ahí empiezas con que pedir prestado es peligroso, ¿no? Y te da miedo, entonces pues yo empecé con esa idea, ¿no? De no pedir prestado, no endrogarme, entonces empecé pues, paso a pasito, y fuimos creciendo poco a poco. Alex es de las primeras personas que se integran con nosotros. Me acuerdo que hicimos una prueba con él muy bonita, le puse a diseñar el shelter, ¿no? Es una obra que tenemos por ahí publicada, y le hice un croquis y le dije, bueno, pues diseña, modela esto, ¿no? Yo quería medir su capacidad. Pero había algo muy chistoso, ¿no? Que son estos tabús que uno se va imponiendo y que a lo largo de la experiencia te das cuenta que son muy mala idea tener tabús de todo, ¿no? Yo en ese entonces tenía un tabú de que tenía muy clasificado a los universitarios por ciertas universidades, ¿no? Okay. No voy a decir los nombres, pero de la universidad que Alejandro venía en particular, yo decía, ellos no saben hacer redes, ¿no? Okay. Entonces yo los tenía clasificados como que ellos no saben hacer redes. Y de otra universidad yo sabía que eran muy buenos haciendo redes. Entonces yo quería alguien de esa universidad que nos hiciera eso. Entonces ya llega Alex, hace su prueba de ingreso. Pues que era más que pruebas de ingreso, porque ahorita sí son pruebas de ingreso, ya exámenes psicométricos. Sí, ahorita. Ahorita sí ya hay recursos humanos. Sí, claro. Pero en aquel entonces no, pues yo era recursos humanos, yo hacía todo, ¿no? Si me caía bien y contaba chistes bien, pues ya. Y hacía más o menos bien lo que le ponía. Entonces hice un croquis total, que lo modelé, lo hace muy bien, ¿no? Está muy bien. Y dije, yo creo que sí hay que quedarnos quedarnos, éramos tres, ¿no? Ya estaba en Jordi y Mauricio, igual de añejos aquí. Entonces ya, pues llega Alex y le digo, bueno, pues sí, ¿no? Y ya continuando la prueba, ya que yo estaba convencido que sí, me empezó a presentar. Y entonces y en eso de la presentación le digo, ¿y de qué universidad es? Y me dice la universidad. ¿Te querías morir? Y dije, no. Siempre no. De esa universidad no quería. Pero bueno, en total que pues ya dije, bueno, me hice de la vista gorda. Y qué bueno, porque la verdad es que resultó que era muy talentoso. Por eso ahorita ya creo que ya no hace redes. No, sí, sí, sigue haciendo redes. Pero para tu hija será. Hace poco. Y ahorita también hace poco. Y así fue la historia de poco a poquito y jalando gente. Okay. Dales fue de los primeritos y ahorita ya tiene su propia coordinación y demás. Pero tú te das algún recuerdo de esa vez. Sí, sí. ¿Cómo llegaste? Al principio no me quería contratar, ¿no? Pepe me llamó, yo iba lo más grande. Pepe es otro de los socios. Okay. Me dijo, oye, necesitamos que hagas renders. Claro que sí, ¿dónde están ustedes? En lo más verdes. Llegué en 5 minutos. Estaba muy ocupado. Okay. Eran días muy ocupados para así como en primavera. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Claro que sí. Sí. Voy y ya no me fui. Sí, claro. Ya, ok. Ya me quedé. Y aquí sigo. Aquí sigo. Aquí seguimos. Qué bueno. Entonces, en ese momento tenían la oficina en Lomas Verdes. Okay. Tenías una oficina en Lomas Verdes, en un edificio que hizo Miguel Ángel Arjones. Ah, eso. Sí, con una bonita iluminación, todo el cubo de escaleras muy interesante, y nos entusiasmaba mucho ese lugar, estaba muy bonito. Y ahí teníamos un tablerito de básquet, al rato que era en el tour. Todo lo que van a ver al rato, bueno, ese espacio en particular se originó porque tenemos un tablerito de básquet, donde con Mauricio, con uno de los socios, jugábamos 21
lo que hacíamos en una junta. En lugar de hacer la junta, estábamos ahí, y ahí platicábamos. Ahí planeábamos, pero era un patio de servicio, o sea, había una lavadora que sacamos a la calle, y decía yo, pues no había nada que lavar. Okay. No, y la señora que nos rentaba ya no la necesitaba, ella estaba vieja, sacamos la lavadora. Entonces, ya te imaginas hacer una lavadora, un lavabo y una reja de malla ciclónica con un tablero, no había más. Y botábamos un balón de ahí, tirábamos, o sea, muy chiquitito. Y estábamos ahí, Luego de ahí nos movimos, justo les digo, cuando nos cambiamos a otra oficina, que está también en Lomas Verdes, en Misión de San Carlos. Y ahí iniciamos otra etapa de la oficina que estuvo muy padre porque éramos como un taller de arquitectura y íbamos a hacer ahí quizá 20 personas. En ese espacio, sí. En ese espacio entonces, estaba muy bien y ahí también había un tablero de básquet en el patio. Pero luego hubo que quitarlo porque ya no había espacio, entonces sacrificamos el tablero de básquet por un tallercito para que cupieran 6 personas. Hicimos una barrita con 6 personas. Está muy bien. ¿Cuántos años tenían ahí para ser jóvenes? Sí, pero es que hicimos esa barrita para hacer concursos. Tuvimos que hacer cosas para hacer concursos y no ganamos ninguno. Me quedé sin tablero de básquet. Para hacer concursos que no ganamos ninguno. Pero aprendimos mucho. Okay. Aprendimos muchísimo. ¿Cuál fue su primer gran proyecto y el que les dejó empezó a dejar esas grandes lecciones que... pues que se vuelven finalmente luego en pilares de cosas, de disciplinas que se quedan en la oficina? Bueno, para mí, y ahorita a lo mejor ustedes contestan, para mí los proyectos que marcaron y me hicieron ver la arquitectura de una manera un poco más de emprendimiento, ¿no? Como un negocio propiamente, uno fue el showroom de FUBA, okay, que fue una cajita de madera que hicimos en aquel entonces, que era el CAD, ¿no? El Centro de Arquitectura y Diseño, que hizo, se cubica, ¿no? E hicimos ahí una pieza de madera muy bonita, que esa a mí me gustó mucho, y fue como que el primer proyecto que de alguna manera ganó algunos premios, se empezó a dar algo de reconocimiento, que a la postre te das cuenta que eso no es tan importante, es importante, pero no lo es todo, ¿no? Y los jóvenes talentos solo creen que eso es todo, la verdad es que no. es importante, pero no, no. No es todo. Eso no te ayuda a ganar como... No. Y luego llegó el Centro Cultural Roberto Cantoral, okay, que ese sí realmente es un parteaguas, ese sí marcó un antes y un después de lo que era el quehacer arquitectónico de la oficina, porque fue nuestro primer proyecto público, arquitectura pública, un edificio cultural, donde pues te enfrentas a nuevos retos, ¿no? Porque fíjate que algo muy que me deja a mí muy grabado siempre es cuando tú como arquitecto te piden una casa, como arquitecto es muy fácil hacer una casa, porque todos hemos vivido en una casa de una otra manera, o conoces la casa de alguien, tienes muchas referencias de dónde tomar para hacer una casa. Claro, sí, entiendes la lógica. Entiendes la lógica. Cuando nos pidieron un colegio, hicimos este colegio, Son Esmeralda, un colegio primaria, secundaria, preparatoria, colegio grande, pues también tienes referencia, porque estudiaste en alguno. Entonces es muy fácil, de alguna manera es sencillo. Pero cuando nos pidieron el Centro Cultural, pues el cliente igual, como cuando te pide una casa, yo he visto una casa, pues igual, Armando Manzanero, pues yo he visto un centro. Y dices, muy bien, pero pues, ¿y qué lleva? ¿Qué le pongo? ¿No? Porque no tienes el programa arquitectónico, es el primero que hacíamos, no teníamos experiencia en eso. Entonces ahí empiezas pues, a indagar, a buscar, oye, ¿cuál es la distancia de las mesas? A lo mejor tenemos la foto, no sé, pero ¿cuál es la distancia de las butacas? Entonces lo que hicimos para saber cuál es la distancia de las butacas, pues en la oficina hicimos con guacales de mercado, hicimos unos, simulamos unos escalones, pusimos okay, unas sillas como las que estamos. Bueno, que se eran de Walmart, no sé de dónde. Nos sentamos y medíamos, ¿no? Entonces yo decía, no, pues a ver, 25, 35. Más o menos. Más o menos. Un gordito. Prueba. Porque no había conocimiento. Ahorita ya te puedo decir 95 centímetros, y eso tiene que ser 12 con 5 centímetros hacia la frente. O sea, ya sabes mucho más. Pero en ese entonces estás. No, yo decía, bueno, Armando Manzanero y Roberto Cantoral, el maestro Cantoral, que pase descanse, y su hijo, la verdad que qué espaldarazo de confianza nos dieron. Totalmente. Totalmente, porque pues no sabías. No hubo un concurso, Sí hubo un concurso. Ok. Sí hubo un concurso, pero el maestro Manzanero, cuando terminó de ver el de nosotros, la primera parte me consta, la segunda no. La primera parte es que se levanta de la mesa, aunque parecía que se había sentado, pues estaba pasando. Se para de la mesa y dice, no quiero ver otro, este es el que quiero, este es el que queremos construir. Okay. Me dieron las gracias, me salí de la sala de juntas. Y la segunda parte es que presentaron otros tres, en teoría, okay, lo cual no sé si pasó o no pasó, que según yo era el primero. Y ya, no sé qué pasó, o sea, no sé si hubo,
Sí, lo, siempre fue un concurso, siempre okay. me dijeron que era un concurso, pero nunca ¿No conocí. ¿Subiste con quién? Con, nunca supe con quién concursar, entonces no sé si fue concurso o no. La verdad, no sé. Pero el tema es que llegó esa oportunidad. Llegó esa oportunidad, que fue una oportunidad que ni sabíamos cobrar. Ok, eso está buenísimo. No sabíamos ni cuánto cobrar por eso. ¿Y de dónde tomaste tus ejemplos para saber cuánto voy a cobrar? Porque, o sea, no le llegas al colega y le preguntas, oye, ¿cuánto? No, pues aparte, ¿a quién le preguntabas? A González de Don, que había hecho el Auditorio Nacional, a Pepe Mollado, que yo ni conocía en ese entonces. Okay. O sea, tampoco es que llegues a alguien y digas, tan fácil, ¿cuánto cobras por un rito un auditorio? Pero no hay mucha gente aquí en Puntal, ¿no? Y los aranceles del Colegio de Arquitectos, pues costaban en ese entonces 700 pesos que no teníamos. Okay. Entonces, ni siquiera teníamos acceso a los aranceles del Colegio de Arquitectos, que pueden haber sido una mala referencia. Entonces, total que, pues fue así como le decía a Roberto, oye, pues tanto, ¿no? Y en eso entró otra persona que entendía más que nosotros de arquitectura y de construcción, y él dijo, no, está muy caro, deben de cobrar tanto, ¿no? Y a lo largo de esto, yo también me di cuenta que me tomaron el pelo como a un gato, porque debíamos haber cobrado mucho más de lo que cobramos, pero pues no sabíamos, si pagas por aprender, entonces fue una buena experiencia. Fue una buena, digamos, una buena experiencia y buena inversión, que finalmente se volvió una escuela para todos ustedes, ¿no? Y también la proyección que les dio a nivel internacional, local. Sí, había nóminas vencidas, ¿verdad? Muchos años. Nóminas que no podíamos pagar y ahí yo... ¿Cuántos años tenía para ser arquitectos cuando llega a este proyecto? Bueno, cuando llegó ese proyecto. Ocho años. 7 años y medio para cumplir 8. Okay. Y después de ese proyecto, ¿qué otro proyecto llega también a romper un poco pues el esquema y que nos hace crecer todavía más? Vienen varios intermedios, creo que puede marcar otro... Pero si de los intermedios hay uno importante. Bueno, me voy a saltar yo al último y a lo mejor estoy platicando. Ya estoy platicando. Bueno, yo me tengo que decir, pues voy a dejar mis tiempos ustedes. Es el Centro Corporativo de Banorte, en Tlalpan, que es un edificio de 50.000 metros cuadrados. Es un corporativo grande que aparte llega con una asignación entre comillas directa, ¿no? Porque habíamos hecho yo un trabajo previo para ellos remodelando un edificio preexistente, que eran las bodegas de Kodak, ¿no? En donde les hicimos ahí, y se convirtió en una bodega de cajeros automáticos para ellos, que era una cosa muy padre entrar ahí, porque estaba lleno de cajeros, desde el primer cajero que hubo en México hasta los que estaban usando. Entonces era... Y en esa bodega hicimos eso, y después viene ya el corporativo grande, donde pues ya llevábamos una carrera con Banorte y nos asignan este proyecto, que es un proyecto ya un proyecto muy grande, y ese nos da ya acceso a otro tipo de clientes, a otro entendimiento del negocio, ¿no? Donde pues deberíamos hacer el centro cultural, casas, stands, muchos stands, donde tienes de alguna manera presupuestos mucho más chiquitos, y las diferencias de presupuesto, pues de un 2, 3%, 5%, 10%, fácilmente las puedes atrapar. Claro. Porque son presupuestos pequeños, pero cuando hablas de un presupuesto grande y diseñas y te dicen, estás 10% arriba, pues lo mismo 10% de 1,000 que de 1,000 millones, ¿no? Claro. Entonces ya del 10% arriba de 1,000 millones ya no va por mismo. Claro. Entonces entendemos que hay que ser pues mucho más empáticos con la parte financiera, no solo con la parte arquitectónica, porque en el Cantoral pues fue el amor al arte, puros compositores, puro artista, claro. ¿No? Entonces era todo que quede hermoso, bello, que se oiga bien, ¿no? Y bueno, si cuesta un poco más, un poco menos, Roberto Cantoral es extraordinario financiero, y toda la gente que estaba en ese momento ahí lo hacían de maravilla, nos supieron guiar hacia un presupuesto que funcionara, pero yo en el norte llegaba a otro tema. Entonces ahí también nos volvemos mucho más conscientes de eso, y ahí inicia, creo yo, una etapa ya mucho más empresarial de la oficina, donde empezamos a tener ya más clientes y empezamos a crecer, pero antes un poco nosotros. ¿Llegó alguna asesoría empresarial? ¿Buscaron a una empresa que justo les ayudara a entender todos esos números? Porque, con muchos arquitectos, seguro que también, todos están en crisis y está, bueno, ahorita todos tuvimos en crisis. Había un programa que lanzó la Universidad de Anáhuac, yo soy egresado y Pablo también, que se llamaba el programa La CELA o el programa Algo, que era de la Secretaría de Economía, y había que aplicar a ese programa, y si te aceptaban, te daban asesorías. Okay. Entonces, en ese entonces teníamos la oficina allá en Palmas, ya nos habíamos ido a Palmas,
y nos dieron asesorías, pues, de cosas que yo no entendía, ¿no? Allí empieza yo a entender que recursos humanos no son los que te caiga bien a alguien, sino que haga bien una prueba, sino hay muchas cosas más. Claro. Y ese programa nos ayudó porque eran asesorías, te evaluaban como empresa, decían, a ver, tienes estas debilidades, uh-huh. y en base a eso te empiezan a orientar, porque la verdad es que como arquitectos tienes una formación muy escasa en la parte empresarial, sí. o digamos casi nula. Es nula. Es nula, realmente es nula. Entonces realmente sí nos ayudó mucho eso. Si no, no lo hubiéramos, o sea, no hubiéramos entendido eso ya después. Pues seguir estudiando, yo creo que seguir estudiando también ayudó. Yo después hice especialidades en alta dirección. Ok. ¿En dónde? En el IPADE, uh-huh. en el IES de Nueva York, y en otra en Argentina. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Okay. Y eso nos ayuda mucho a estabilizar mucho la empresa en la parte empresarial. Okay. ¿No? Y entonces tú ya empiezas a ver una visión, digamos, económica totalmente distinta. Totalmente diferente. ¿Cuáles fueron los errores que dijiste, tengo que cambiar esto, sí o sí, porque si no me voy a venir abajo? Pues varias cosas. Planeación. Eres primero, tres. Una planeación. Planeación. No había planeación. A corto y a largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Ok. A los tres, ¿no? Y ahorita Pablo se encarga de eso, ¿no? Ok. A pesar de sus formaciones de arquitecto, pues entiende muy bien esa parte. Sí. Ajá, lo sé muy bien. Entonces, esa programación era importante porque ahorita, pues no sé, yo podría decir que llevamos, no sé, 15 años o donde ya los problemas de nómina se han reducido al máximo, y te podría decir que llevamos 10 años en una empresa súper constante, nóminas, ya no hay que decirle a alguien, oye, pues aguanta el problema de alcanzó. Que pasa mucho en los despachos de arquitectura, muchísimo, ¿no? Que ya no tienes, ¿no? Entonces es una planeación, tratamos de garantizar los salarios del año que viene, no hay salarios vencidos, toda esa parte te empieza a formar y a educar en entender que la arquitectura, pues, es lo que te motiva, claro, es el producto que estás vendiendo, es un producto, pero ese producto se tiene que soportar en otros cimientos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, uno, seguro es planeación, y que sea una planeación acertada, ¿no? Si planeas, construyes castillos en el aire y la mera hora no te cae lo que pensabas, pues ya no funcionó, ¿no? Dos, el apalancamiento es bueno, ¿no? El apalancamiento te sirve mucho en créditos para poder planear el futuro. Si tienes cómo hacerle frente, se te cruza una pandemia y se te va a complicar, ¿no? Como es una crisis, como a todos se va a complicar. Y esos son errores que antes no veíamos. Entonces queríamos crecer, pues, sin un apalancamiento financiero fuerte, ¿no? Entonces, eso no te va a dejar crecer. Sí. Y nosotros es crecer no solo por la parte mercantil, sino también por la parte humana. Tenemos un departamento interno que es responsabilidad social, pues, que se encarga de que la empresa también esté formando a personas y a seres humanos que aporten algo a su sociedad y a su propia empresa como comunidad, y no solo estar esto que sea un negocio que esté produciendo solo para ciertas personas, sino que realmente tenga un valor humano. Entonces, mientras más somos, a mí me entusiasma más, porque quiere decir que más familias dependen del trabajo que estamos haciendo nosotros y de las decisiones que tomamos, y eso me llena mucho como persona. Además de como arquitecto tenemos muchos reconocimientos y nos gusta el trabajo que hacemos. Pues cuando quisimos dar este salto a empresa, yo siempre tenía claro que lo importante de la empresa era el valor humano, sí. y que pudiéramos estar contentos nosotros con la parte humana, que Alex pudiera tener tiempo para su familia, para su hija, su esposa, y que pudiera disfrutar, porque pues el trabajo te absorbe y te pierdes en él. Entonces hemos encontrado un esquema, pues la verdad es que a mí me gusta mucho, muy contento, porque sí es una empresa, pero al mismo tiempo se mantiene en una empresa que hay buena voluntad de todos, o sea, que es una empresa grande. No te vas a encontrar en el pasillo alguien que te tiene mala vibra o que te esconda información. Hemos mantenido mucho y hemos sido mucho, muy cuidadosos en los vicios que se van generando cuando empiezas a crecer. Pues no empiecen a afectarnos, ¿no? Pero bueno, yo hablo con mi yo creo que algo importante para fundamentar esta parte de empresa es también súper importante que diversificamos un poco también a los profesionistas que trabajan en la empresa, ¿no? Porque no solamente hay arquitectos, sino también hay financieros y administradores, ya hay abogados, y yo diría que para justamente este siguiente paso de Broazán, de los 21 para lo que viene, el crecimiento de toda esta fuerza de trabajo que justamente asesoran a los arquitectos, ¿no?
para poder seguir teniendo una empresa es fundamental que la sigamos, obviamente, adaptando. Entonces, ahora, de esa forma, los arquitectos se dedican a hacer arquitectura y no a planear financieramente cómo van a llevar el proyecto. Entonces, esa parte que ya no te preocupes por cómo lo voy a hacer, porque ya va a haber alguien que te ayuda a llevar las finanzas perfectas, es algo, pues, como que importantísimo para poder seguir creciendo la empresa. A mí, mi papá me decía amorosamente, mientras el estómago esté llenito, lo demás va a fluir. Exactamente. Entonces, es como la visión. Ahora, bien importante, llegar a las oficinas de Brosan es parte de toda una experiencia, ¿no? Y aparte desde la experiencia de las marcas que colaboraron con ustedes, porque hay como que un recorrido a través de, pero también una filosofía que se va, digamos, en el recorrido. Entonces, si nos pueden hablar de eso y si quieren, nos vamos a caminar las oficinas. Sí, porque. ¿Le doy una introducción? ¿O no van a parar? No. ¿No seguimos? Seguimos. Yo ahorita voy a entrar al aire con un. Bueno, la oficina que van a conocer ahorita habla mucho, como dice Greta, de la experiencia del trabajo y del centro de trabajo, como un centro de colaboración, ¿no? Como un centro de trabajo como tal, si aquí venimos cuando realmente tenemos que venir, yo no vengo todos los días, no por eso quiere decir que no estoy trabajando, igual Pablo, sí. Igual a Pablo, que sí, viene diario. Justo ¿no? Me decía eso, yo, cada cuando vienes, siempre. Sí. Bueno, y habla más de la filosofía de empresa, de que te sientas a gusto en el trabajo, tenemos muchos metros cuadrados destinados a vegetación, que normalmente quedan segregados, sí. Que prefieren meter más gente, pero la verdad es que yo me enfoqué mucho con todos los socios en hacer una oficina que tuviera un espíritu muy, muy verde, muy sustentable, un ambiente muy agradable, de mucho confort, que ayudara a aumentar la productividad de la gente. Si tienes una oficina que está sobresaturada, la productividad de tu gente pues va a caer en un 30%, es decir, por cada 3 personas puedes estar pagando 2 y no pagando la tercera. Entonces, nosotros enfocamos en que la gente sea más productiva y no llenarnos de espacios de trabajo como aquello de la barrita de 6 personas para hacer concursos que no ganamos. Sí, no hay concursos que sí se ganan. Exacto. Sí, pero yo, ahí hablando de la marca, creo que también es más importante que las marcas que nos apoyaron fueron, pues... Las empresas. Las empresas y todas las personas detrás de esas empresas que fueron nuestros amigos, ¿no? Que hemos sido clientes, que hemos sido proveedores, que pues, hemos hecho relaciones pues, con ellos muy fuertes, ¿no? O sea, que siguen siendo amigos. Muy interesante. ¿No? O sea, eso a mí me gusta mucho de la filosofía de la oficina, donde no vemos la marca o la empresa como sí, externa, ¿no? Se han construido relaciones duraderas, sí. Como contigo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, algo bien importante que me gustaría platicar y investigando nos ha recorrido. Cuando empezamos, la última plática que tuvimos fue de New Normal, cuando estábamos todos en crisis emocional, financiera, todo. Y todos vivimos una crisis. ¿Cómo sobrepasan las crisis del Brosan? Y porque justo me decían que crecieron. Sí. Eso es interesante. Sí, sí. Todavía no me cae el 20, como se dice antes. Todavía no me cae el 20 cómo pasó. O sea, porque pues esos momentos de incertidumbre, la incertidumbre mata, sí. La incertidumbre ciega mucho. Entonces, y entre que te preocupas por la empresa, entre tu gente, te preocupas que no estén enfermos, uh-huh. Y no sabes qué creer y qué no, pero de repente pues, resulta que si alguien ya se enfermó, Alejandro se enfermó. ¿Se dejó? Ajá, entonces, o sea, dejó de su familia, pues, que él no quería contagiar a su hija, ¿no? Pablo también se enfermó y contagió al cliente. Okay. Entonces te empiezas a preocupar por cosas que antes no tenías ni idea de que preocuparte. Entonces, y no puedes controlar. No puedes controlar además, porque aparte la información era incierta. Entonces, no, te contagias si estás a 1.20, no, pero si no, también. Y si tocas la mesa y alguien explica, también. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Y muchos proyectos se detienen y muchos otros surgen. Entonces, lo que intentamos hacer en ese momento fue, yo siempre tuve el chip de reinventarnos, siempre... Las crisis son momentos para reinventar. Entonces, yo desde el día 1 de la crisis que entendí que había una crisis, que estabas a entender que realmente es una crisis o si es un rumor, ya cuando dices, no, esto sí, en serio, fue una crisis, pues yo nos enfocamos y pues platiqué con ellos, vamos a reinventarnos. O sea, nos reinventamos o morimos, porque ya teníamos encima esta oficina. Y los costos que generaba. Los costos que generaba la oficina, la gente, todo. Entonces, había que reinventarse. Tuvimos que cambiar el modelo de contratación de la gente.
para poderlos mantener. La gente creyó en nosotros, se quedó con nosotros. Eso es un poco lo que dice Alejandro. Creo que si no hubiéramos tenido relaciones buenas con nuestro propio personal, esta crisis no lo hubiéramos tenido. No hubiera habido manera, porque la gente creyó. La gente se ajustó en salarios, se ajustó en un nuevo modelo de contratación y creyó en nosotros. Y gracias a eso, nos mantuvimos. Aquí estamos. Si hubiéramos tenido una relación mala con la gente o alejada en recursos humanos, lo hubiéramos sido nosotros tres y Jordi, Tazán, Pepe, y ya seríamos cinco otra vez. Sí, no serían ciento. Ciento y cacho. Pero bueno, vamos a ver la oficina. Vamos a ver las oficinas. Vamos a ver. Ya nos conectamos. Ya estamos. Nos vamos a conectar. Ah, muy bien. Estás en el programa. Estamos abriendo la puerta, ¿eh? Justo. Si quieres empezamos de este lado. Vale. Ya, perdón. Este es el único espacio privado de toda la oficina. Uh-huh. A ver, vamos a pasar. Es un pequeño lounge que creamos justo para socios, uh-huh. En el cual pues el propósito es que evidentemente Hay momentos en los que pues, necesitas concentrarte un poco más y no distraerte de todo lo que te dicen afuera, te toman una llamada, reciben una junta en específico, entonces por eso creamos este espacio. Okay. Sin embargo, es muy raro que haya alguien aquí adentro, más bien estamos siempre afuera colaborando con todos los demás. Okay. Aquí está bien padre porque tienen, digamos, fotos importantes, tienen aquí sus reconocimientos. Y bueno, sigamos, sí. Vamos por allá. Luego tenemos este otro espacio de trabajo en el cual nosotros diseñamos la mesa y justamente la idea de este espacio es que puedan optimizar al 100% el uso de una silla convencional. En realidad, una silla tiene dos funciones, ¿no? La giratoria es exclusivamente para salir de donde está la mesa, ¿no? Donde se está sentando. Entonces, uh-huh. Ahí lo que hicimos fue potenciar el 100% del uso de una silla y cualquier persona puede sentarse en cualquier posición para poder colaborar con el que sea y todos pueden ver a la pantalla simultáneamente. ¿Con el diseño de la mesa? Con ese diseño de la mesa. ¿Y ya lo metieron en algún concurso o algo? Pues no lo hemos metido a algún sería curso, bueno. Estaría muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver la mesa. ¿Cómo trabaja? Muy bien. Aquí estamos. Aquí está, estoy haciendo una cuadra. ¿Ustedes qué proyecto están llevando ahorita, chicos? Estamos trabajando para preparar licitaciones. Ah, ok. Sí, no. Pero lo chistoso de aquí es que pueden ser licitaciones de un proyecto, pero también están San Graphics, que son los que están, ¿no? O sea, que atienden a toda la oficina y como son amigos, se pueden sentar aquí, pueden colaborar y no tienen ningún problema para, pues, para trabajar en equipo. Para trabajar en equipo. Perfecto. Con permiso. A ver, esta es la salita que, bueno, está un poco deshecha porque es culpa del local, ¿eh? Porque llegamos y dejamos ahí nuestras cosas. Sí, esta es una sala que la quisimos hacer mucho más como para tener una plática one on one con alguien, entonces no tiene tecnología y fue un diseño mucho más artesanal lo que hicimos aquí con todo el diseño de plafón, que fue un enchapado que los carpinteros empezando el día 1 que iniciamos la obra y fueron los últimos en salir por la cantidad de detalle que tiene. Okay. De este lado tenemos el área de acabados. Justamente esta biblioteca de acabados, el propósito es que puedas usar la mesa para que puedas traer a tus clientes, revisar con ellos cuáles son todos los acabados que estás poniendo, poder escoger, ¿no? O sea, desde gran formato hasta el formato que quieras. No es lo mismo verlo ya físicamente a las imágenes que puedes ver, etc. Claro. Entonces, en todos los proyectos siempre incluimos una junta presencial en la oficina para poder tener la libertad de poder escoger todo lo que quieras. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y algo súper importante es que todos nuestros partnerships para la oficina son los encargados en estar alimentando este muestrario. Ah, entonces, qué bueno. Tenemos justamente pues, los últimos catálogos de todas las marcas y no es como de, ay, este ya salió de línea, este ya no existe, este sí está, etc. Ok. Con eso como que dejamos de batallar. Sí, es importante porque muchos justo padecen de ese tema de que no están actualizados. Exacto. Con las nuevas, No, y al momento de estar diseñando, tener el material al momento. Claro. ¿No? Que es súper importante. Aquí tenemos nuestra área de impresión.
que justo tenemos todo centralizado, entonces tú mandas imprimir desde tu computadora y listo, aquí nada más llegan las liberaciones, puedes mandar a imprimir 600 planos en un jalón y se van a imprimir. Aquí tenemos justamente los plotes y se van acomodando de forma automática, ¿no? Perfecto. Vamos a otra oficina. Aquí está todo. ¿Me explicas un poco lo de los códigos, por favor? Claro, ese es Broazán, ecosistema urbano, y la idea es que justamente puedas ver cuáles son los tipos de plantas que se metieron en la oficina, cuáles son las propiedades y las características tanto de cuidado como del beneficio que tienen al interior de la oficina. Okay. Tenemos un ingeniero agrónomo que se encarga tanto de esto como de la consultoría de todos nuestros proyectos, okay, para justamente poder determinar cuáles son las mejores plantas para poder poner dentro de un espacio. Perfecto. Y ahí le pones los códigos y justo te da las propiedades. Te da todo. Justo tenemos ahí ya armado una visualización para que nada más tengas que descargar la ficha técnica. Vale. Okay. Este es otro tipo de sala de juntas, que este es también como para presentación de proyectos, en la que justo, por ejemplo, aquí están teniendo una revisión de un proyecto en específico. Uh-huh. Entonces es muy útil para ellos porque todos pueden ver la pantalla al mismo tiempo y no hay necesidad de que se estén volteando, girando, etc. Ok. Y algo también muy padre es que puedes rayar encima de todas las computadoras, de todas las pantallas. Hola, buenas tardes. De las computadoras no, pero la pantalla sí. Ya no tenemos la necesidad de estar imprime todos los datos de la versión, porque ustedes se marcan donde no te quieres hacer, o si este espacio ya no lo van a poner, etc. Ya no tienes que estar imprimiendo el plano para poder hacer. Y esto es algo muy de arquitectos, el hecho de poder, sí, realizar con un plumón. Que rayar. Oye, pero ya no dibujan las nuevas generaciones. Pues justo lo estamos incluyendo, bueno, otra vez. Eso es un gran problema para poder hacerlo, porque aparte tienes espacio para poder seguir rayando lo que sea. No se te acaba la revisión de las pantallas. Ok. Está buenísima. ¿Esa pantalla de qué tecnología es? ¿O es solo una pantalla? Es una pantalla. Justo lo que hicimos fue ponerla en la sala de juntas de atrás y integramos a esta. Ah, vale. Entonces, okay, funciona una pantalla normal. Ok. Sí, porque luego hay unas de super tecnología que son, híjole, cuestan lo de un coche. Sí. A ver. Este es otro espacio, otro tipo de trabajo. Ok. Es para dos personas, para que puedas tener tú una pequeña revisión. Uh-huh. Mientras estás con tu colaborador y todos, bueno, nosotros viendo en la pantalla. A ver. ¿No? Que es un espacio que se vuelve mucho más íntimo. Sí, 100%. ¿No? Te sientes en otro ambiente totalmente, el que estás afuera. Eso me encanta. Aparte, tienen ahí la entrada, les voy a enseñar ahí, Brazán Arquitectos Toreo. Estamos en, a ver, voy a voltear. Estamos en el Toreo, en los corporativos de aquí de, ¿cómo se llama el centro corporativo? Toreo Parque Central. Toreo Parque Central. Es el cerebro de la oficina en la zona de IP, que nadie tiene acceso, de hecho lo tenemos. Ok. Y estas son unas salas de juntas de proveedores en las que tenemos esta pequeña área de espera. Sí, me consta, me ha tocado luego estar ahí y la gente está aquí sentada. Claro. Y estas salas de juntas también son muy útiles porque todas tienen pantalla. Entonces, pues aquí también puedes recibir a cualquier proveedor en una junta muy rápida, muy dinámica. Y que ellos. De la oficina por, okay, por acceso, ¿no? No tienen, vale, que estar perdidos en la oficina viendo que lo que es. Ok. Tenemos este otro tipo de espacios, ¿no? Que sirven justo mucho para lo que está haciendo ahorita Luis Felipe. Que, pues, hola. No está trabajando en su computadora, pero seguro está coordinando algún proyecto, lo que sea. Okay. Y se sale de las salas de juntas para poder tomar una llamada. ¿Qué mostramos primero acá? Ok. Este es justamente unos espacios de trabajo individual al aire libre, así le llamamos. Uh-huh. Porque en realidad, pues, para poder ingresar, si tienes que estar pasando a la presentación, o sea, si tienes que fijar en lo que estás haciendo, uh-huh, aunque tienes, pues, absolutamente todas las conexiones y comodidad para poder trabajar. Ok. Creamos este pequeño código. Me voy a echar para atrás. Aquí me voy a reintegrar. A ver si es cierto. Algo importante es que hay que trabajar, pero no olvidar que no vivimos solo para trabajar, sino para pasarla bien también y disfrutar uno de los. Claro. Entonces hicimos con ese todo este grupito. Esto es medio trampa porque yo soy solo. Y la gente no está derecho aquí. Pero, bueno, es que
salió muy mal en el último latino. Pero bueno, la idea es pasarla bien en el trabajo. Te distraes, claro. Aquí tenemos dos salas de juntas que me gusta mucho platicar porque si algo... Hola, buenas. Buenas tardes. Si algo privilegiamos aquí de alguna manera es la individualidad de cada quien, entonces seguramente Pablo ya les platicó que podemos reservar los espacios de trabajo según el día de la semana, tu estado de ánimo. Entonces estas dos salas de juntas, si le echan un vistazo rápido y te sigo platicando, sirven exactamente para lo mismo. Tenemos los cuatro lugares, una pantalla al fondo, pero vean el ambiente de esta que tienen ahorita en pantalla, es un ambiente mucho más cálido, que te invita mucho más a la convivencia, es un ambiente más acogedor, que te sientes apapachado en tu propia oficina. Y esta de acá, si bien es cierto, sirve exactamente para lo mismo, vean el cambio de iluminación. Sí, totalmente. Totalmente diferente. Este es un ambiente más retador, que te invita más a trabajar, estar más alerta. Pero saben que hay días que no estás de ánimo para eso. Hay días que necesitas un ambiente y otros días necesitas otro. Claro. ¿No? Y eso beneficia la productividad de manera inconsciente, ¿no? Porque no es algo que estés todo el tiempo repitiendo. Tengo que ser productivo, claro. Sino que en el cambio de espacio, si te motiva el espacio, puedes trabajar, ¿no? O aquí, o hacer lo que está haciendo Pablo ahorita, ¿no? Que te encuentras un cliente de repente, pues, no es fijo, se mueve, pues, es un sillón que te sorprende que se mueva, que no vea que moverse, pero se mueve y estás aquí entre las plantas, y eso va beneficiando mucho la productividad de toda la gente, ¿no? Que a mí me importa mucho. Por ejemplo, Bruno, claro, parece que está muy concentrado cuando se está oyendo. Está totalmente concentrado en lo que yo digo. No, sí. él me abrió, de hecho. Bruno también lleva mucho tiempo. Muchos años con nosotros. ¿Tenía pelo cuando llegó? Bueno, yo. Todos, ¿también? Todos, todos. Todos, todos. Mucho pelo. Lo importante es, la oficina, como no tenemos lugar asignado, nadie, ni los socios tenemos lugar asignado, tratamos de que la gente tenga un pedacito de oficina, ¿no? Entonces, es como, todos están membretados los lugares, ¿no? Todas las personas tenemos un lugar, y entonces en estas tenemos una ranurita. Por ejemplo, ahorita me tocó a mí, este es mi locker, y en mi locker ahorita hay este que dice quiero escucharte, y eso es para acercarnos un poco más a la gente y que no sientan que el director es inalcanzable, ¿no? Sino que puedes llegar y comunicarte con nosotros y platicarnos. Tenemos el welcome table, donde siempre va a haber fruta para recibirte, siempre tenemos agua, es potable para que puedas iniciar tu día, y siempre hay fruta, siempre habrá fruta. Me ha tocado. Y encontrarás aquí avisos de lo que está pasando en la oficina. Y bueno, seguimos por acá. Algo también importante son estos vanities que hicimos, que la idea es que te puedas, pues, hay gente que viene en transporte público, que trae tacones, quiere poner tenis, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos estos vanities para que te puedas cambiar, refrescar. Claro. Y tienen un doble uso porque también son cuartos de maternidad. Entonces, tienen todas las condiciones perfectas para que te puedas sentar, te puedas conectar y puedas tener un momento privado. Que no estás adentro del baño, porque no hay doble uso. Entonces, justamente los hicimos para todas las futuras mamás que, oye, es que mi bebé es complicado, etcétera. La verdad es que lo quisimos hacer justo para respetar su espacio. Qué bonito. Y también tiene un área de refrigeración para que puedan dejar, pues, la leche que obviamente viene aquí. Bueno, las mamás siempre están olvidadas, qué bueno. No, ¿qué las mamás? Aquí queremos todos, a papás y mamás. Queremos a todos. Bueno, y este espacio es el que se origina desde la primera oficina que teníamos, donde estaba el tablerito. Ahí está el tablero. Y bueno, pues hicimos este espacio cuando yo lo voy a tirar. Y nos sirve porque es muy refrescante realmente dentro de la oficina tener un espacio donde puedas, pues, prácticamente hasta correr. Puedes correr dentro de la oficina. Claro. Tirar un balonazo. Hicimos los muros totalmente. Este golpe que acabo de tirar para allá. Ya vieron que si no, no lo oyó. En teoría no lo oyó. El piso igual tiene condiciones acústicas. Entonces, toda la arquitectura del espacio responde a que puedas tener estas actividades que en un edificio normalmente no te encontrarías. Claro. Muchos de los clientes cuando vienen y entran en estos espacios se sorprenden y dicen, ¿no? ¿De dónde salió? La altura, que hay un tablero, ¿no? Que es una superficie deportiva totalmente, y además tienen todo este intercambio de iluminación donde puedes prender los proyectores, tiene sonido, es acústicamente apto para conferencias, para
para convertirlo en sala de cine. Caben 65 personas, tenemos la bodega donde están todas las personas, todas las sillas. Las sillas. Uh-huh. Y este, bueno, este es un laberinto. Estaba marcado en el piso, que tiene una condición muy bonita y muy reflexiva, que es encontrar tu propio centro. Y esto surge, el arquitecto de la Edad Media, era un tipo muy innovador. Y el arquitecto del Renacimiento era más bien alguien que se comprometía más con la audacia de la belleza, de lo bello, de encontrar la perfección estética. Y el arquitecto de la Edad Media, a diferencia del arquitecto del Renacimiento, por ejemplo, básico, se identificaba más con la innovación. Entonces, en una época bélica, y en las catedrales, en los pueblos, empiezan a surgir estos dibujos en el piso, que te hablaban un poco de que más que un laberinto es un recorrido hacia el interior. Si yo empiezo a caminar por aquí, eventualmente, los 150 metros de caminata, voy a llegar al centro, y en la reflexión de estos que aquí encontrabas, tu centro espiritual, y te encontrabas a ti mismo. O sea, estabas en una zona muy bélica, y en una condición muy peligrosa. Aquí era como que encontrarte a ti, si bueno, tu paz está en el interior, y eso es lo que era mi gente, que puedan venir a hacer este recorrido de entrada. Estás al centro, la regla es no te salgas, no atravieses tus propias capas, okay. ¿No? Si no respetas las, si vuelves a salir, ahorita yo no voy a respetar mis capas, te sales y estás en un ambiente otra vez, pues de introspección, dentro del trabajo. ¿Sí lo hace la gente cuando llega a Brosan Arquitectos? Pues yo lo he hecho hablando por teléfono, okay. Como que lo hago inconscientemente, claro, nunca me ha tocado ver a alguien que lo haga, porque aparte eso es un espacio de introspección, claro. Entonces, pues tampoco es que te andes asomando a ver alguien está, pero seguramente que sí, alguien. Bueno, yo lo platico mucho. Quiero pensar que sí lo sabes. ¿Han dado clases de yoga o algo aquí, así? No por la pandemia. Ah, pues sí, no es momento todavía. No por todavía. La pandemia, pero sí está planeado. Tenemos ganchos y demás para hacer TRX, o sea, cosas que se puedan adaptar para traer los jueves de deporte, ¿no? O sea, ahorita no hemos hecho nada por toda la cuestión de la pandemia. Claro. Sí lo queremos hacer, un torneo de básquet. La verdad es que funciona muy bien. Muy bien. Vamos. Te toca a Pablo. Vale. Allá arriba tienen, ¿cómo se llama? Estas son cabinas de sueño. No, es que sí. Yo ya subí. Sí se puede. Sí. Sí, esto es por la memoria que teníamos de que nos desvelábamos tanto, ¿no? Exacto. Es que los arquitectos, por cultura casi, se desvelan. La ventaja de esto es que te puedes acostar 20 minutitos, aquí. Entonces estás como en esta cabina muy a gusto. Y aquí tienes a tu vecino, pues estás totalmente independiente. Y te acuestas, o sea, quizá no dormirte, ¿no? 20 minutos simplemente a descansar, te funciona muy bien, ¿no? Sí, luego son los que necesitas para despertar del cansancio. Ok. Este es otro espacio de presentación también de proyectos de trabajo, en el cual este tiene un carácter muy padre, porque también nos metimos un poco al tema de la psicología de la arquitectura, en la que cuando tú estás haciendo una presentación de proyecto, lo más cómodo para presentar está de pie. Sin embargo, si estuviéramos todos en el mismo nivel, como ahorita está Tania, y tú al estar de pie, estás dando un lenguaje de no verbal de que quieres imponer una idea, ¿no? Estás mostrando una autoridad superior. En cambio, si bueno, nos ponemos todos al mismo nivel, aunque nosotros estamos de pie y Tania está sentada, estamos todos al mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces, el tema de las ideas, de la imposición de qué idea es la mejor, pues fluye muchísimo más, claro. Porque no existe esa condición. Sí, hay una parte más democrática, ¿no? Digamos, en la idea. Entonces, este espacio igual, tenemos una televisión, tenemos otro formato igual para que no se vea todo blanco y negro, es mucho más cálido. Uh-huh. Es algo más tradicional, es uh-huh. que no les gustan las cosas tan vanguardistas. Hicimos este espacio que también tiene bastante cultura, pero pues es mucho más cálido y que igual te invita a tener el mismo formato de comunicación. También podemos rayar hasta una televisión. Entonces, tenemos solamente aquí problemas de diferentes colores, ¿no? Que es más mejor para que pueda verse mejor, ¿no? Uh-huh. Y está pensado, o sea, el tipo de rumores que tenemos que usar en cada sala para poder, evidentemente, tener pues, un desempeño óptimo. Ok, perfecto. O venirte a trabajar tú solo. Como Tania. Exacto. Tania, ¿verdad? Sí. Nah, si no, yo ando bautizando a todos. Con sí, yo creo que es una parte de, bonita de la oficina, que sí te puedes venir a recibir tú solo a tu sala de juntas, ¿no? Tampoco para
estar, o sea, si no domina tu equipo o si quieres estar concentrado, también tengas la opción de encerrarte. Claro. Sí. ¿No? Sí. Y que lo sienta como su oficina. Como su espacio, claro. En este espacio le llamamos el parque, justo aquí es el área del comedor, en el cual tenemos nuestro croissant coffee, y tenemos a Esme, que se encarga de mantenernos bien hidratados y alimentados todo el día. Me consta, muy rico todo. Aquí, obviamente, ahorita por COVID también tenemos por turnos los horarios de comida. Okay. Antes era de acceso libre, pero ahorita sí lo tenemos restringido por el tipo de capacidad y obviamente reducimos el número de comensales. Para que justamente todos tengan esa tranquilidad de estar en la oficina y que puedan comer al tiempo, en el tiempo que les toca. Okay. De este lado, las cabinas de trabajo individual, estos son unos espacios igual como que de mucho más concentración, en el cual siguen teniendo entrada de aire acondicionado, luz, se pueden conectar, etcétera, ¿no? Siguen teniendo la opción de esta transparencia, pero al mismo tiempo, pues te dan a ti un espacio personal en el que puedas estar mucho más concentrado, ¿no? Claro. Siempre cuando hay alguien aquí es, por favor, no me molestes. Sí, sí, la necesaria privacidad luego para concentrarte. Exacto. Claro. Aquí tenemos unas dual stations, que la intención de estas salas es que justamente puedas tener un trabajo colaborativo con alguien más, con una pantalla, sin la necesidad de luego reservar toda una sala. Uh-huh. Entonces, hay muchas veces que solo tienes que regresar en un one-on-one con alguien, y pues justo para eso creamos estos dos espacios, que también tienen dos configuraciones diferentes, uno en alto y en bajo. La intención de que sea alta es que pueda haber dos personas aquí y que pueda intervenir un tercero sin la necesidad de nuevamente tener una diferencia jerárquica de un lenguaje. Entonces, por eso es alta, y si nos vamos del otro lado, aquí está la vaca. Este es mi espacio bajo. Nos está escribiendo José Luis Albert, dice, wow, felicidades de las oficinas. También Eduardo Moreno, que es un espacio de vanguardia. Me gustaría trabajar ahí, dice. Este es justamente el callejón, así le llamamos, inspirado en el callejón de Nueva York, por justamente esta fachaleta que le pusimos. Y este espacio, la verdad, es un espacio bastante tranquilo, porque tenemos unas pantallas de soporte, y son más bien como de trabajo individual, que tienes que desarrollar luego, pues, catálogos de conceptos, tener más de un solo monitor para que puedas apoyar. Uh-huh. También tenemos una pequeña sala que está en el centro por si necesitan en algún momento que las personas que están aquí reunirse lo puedan hacer. Ok. ¿Qué tal la seriedad de todos? Hasta parece que sí están así. Como si están trabajando. Súper trabajando. No son así, sí. No son así. Hoy porque no es viernes de reggaetón, si no estarían con todo. Sí. Vamos. Alex, gracias. Vamos, Esfera. Bueno, este Esfera es un experimento que hemos querido hacer, ¿no? Es un pensatorio. Todavía no está terminado, nos falta colocar la parte de vidrio, pero es parte de la investigación que hacemos en la oficina, ¿no? Que la forma, pues, evidentemente, no se presta a resolverse fácil, pero sí hemos estado haciendo algunas pruebas para forrar de esta esfera de vidrio, y la utilidad es que sirve como otra, una sala de juntas, sí, te puedas venir aquí y también echar una... Bueno, les voy a enseñar un poco, nos puedes explicar, porque está inspirado en textiles, ¿no? Sí. Algo así. Sí, este es un material que se llama HDR, que fue con el que hicimos el auditorio de Valcromat. Okay. Todo este fue la ingeniería que hicimos para ese proyecto, ¿no? Y también lo tomamos para intervenir en este espacio. La idea de este espacio es que tú puedes llegar y dejar aquí. Vamos a tener una plática mucho más informal, una plática como la que estamos teniendo. Claro. Y que no distraiga nada más del equipo. Okay. ¿No? Este espacio me gusta mucho para. Si te vienes aquí a platicar con. Sí. O sea, casi todo el mundo de repente se sube. Eso es un espacio donde no es formal, no puedes trabajar aquí. Ok. Pero si puedes platicar, pues. Sí. Ok. Sí. Listo. Vamos. Están las maquetas. Ahí están las maquetas. Sí.
de la oficina. Ese es el que te dijo Ger que dibujaras, ¿no? Sí, ese fue la prueba que hice, el shelter. Esa maqueta ya existía desde ese entonces. Okay. No es cierto, se hizo después, hizo unos mesecitos después de que Alex llegó con nosotros. ¿Hace cuántos años llegaste, Alex? Hace 14. Ah, ok. Nada más. Casi desde el inicio. Okay. Y hace 14 años. No, pero pues hemos desarrollado cualquier cantidad de cosas. Sí. ¿No? Y parte de la ideología de la oficina es, pues, nunca decir que no a un trabajo. Claro. O sea, puede ser un baño, la transformación del baño, hasta un gran maestro, ¿no? O sea, siempre tenemos esa... apertura. Esa apertura, ¿no? Y ese deseo de estar por el diseño y no por el dinero. Claro. O sea, y aparte no sabes qué mano te va a llevar a otra mano. Pues, más que pensar en el siguiente. Uh-huh. Gerardo siempre nos ha inculcado mucho el atender. O sea, si te piden un baño 16, haces una réplica del baño 16, perfecto. La mejor, o sea, que hayas hecho. O sea, la mejor que hayas hecho, ¿no? Y con lo que... pues con el conocimiento que tengas. Uh-huh. Sí, claro. Aunque eso sí nos pasa mucho. Que no nada más somos un... O sea, no nada más nos dedicamos a hacer diseño de... No sé, diseño de vanguardia, diseño de... Claro. Moderno. Le voy a enseñar a la gente, vean la vista que tienen. Ahí está el lote pieza americana. Ahí enfrente está lo que era el toreo. El segundo piso. Vamos, muy bien, no me ha tropezado. Listo. Voy a enseñar un poquito. Este espacio justo es como nuestra zona de espera y también se complementa con la biblioteca que tenemos de los libros que hemos estado comprando. Uh-huh. Y justo todo el material es de fuentes de inspiración e información de arquitectura, tanto técnica como solamente para decoration style. Ok. Ahorita, para la gente, miren, desde acá se ve bien padre la esfera que nos mostraba el arquitecto Alex. Me voy a ir por acá. Vamos de regreso. Son bienvenidos. Cuando quieran venir, no tienen más que mandarnos un mail. Ahorita. info@broazan.com. Y ahí podemos organizar un tour para universidades, para ustedes, para sus oficinas. Ah, buenísimo. Que vengan y conozcan con ellos. Ya regresamos. Nos cerramos. Nos sentamos para cerrar el programa porque estamos casi llegando a la hora. Listo, pues yo, más que nada, yo lo que quisiera ver es que si hay alguna pregunta, Cali, que la gente que esté conectada, que nos hayan dicho. Bueno, yo lo que vi en los comentarios mientras estaba, tenía que acceso a la información, era pues puras felicitaciones. Y gracias, muy hábil. Es muy malo por eso. Luego te venimos a ensayar. Pues sí, son puras felicitaciones, Rick. Ok. Ya está, nos quisimos hacer un poquito. Bueno, pues a mí me gustaría finalizar, agradecer a la gente que se conectó. Muchísimas gracias por recibirnos en sus oficinas. Y bueno, ya saben la gente que si quieren ir a conocer, pues envíen un correo al arquitecto, a su equipo, que está el correo info@broazan.com. Para la gente que quiere venir, están abiertos, están increíbles las oficinas, voy a haber ido. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que se conectó, la gente que la va a volver a ver. Pues también, bienvenidos. Si nos quieren mandar luego más adelante preguntas para la gente que se conecte después, se las mandamos desde el arquitecto y bueno, de todo su equipo para que nos apoyen. Y gracias, nos vemos nosotros el día de mañana. Todavía nos faltan una semana más de transmisiones y hasta luego, buenas tardes. Provecho a los que van a comer ya. Gracias.